Pasamos a continuación a comentar un aspecto también relacionado con los grupos, pero esta vez añadimos a los ficheros en el concepto que vamos a ver. Fijémonos que estoy en la sesión con Filemón y mediante el comando groups observo que Filemón, que soy el usuario actual, pertenece a Filemón y a agentes. Esto también lo puedo comprobar con el comando id. Me da más información, me dice el usuario que soy y me lo dice tanto como con nombre como con el user identifier. Y también me indica a qué grupos pertenece. Bien, entonces Filemón pertenece a estos dos grupos, pero vamos a crear un fichero. Vamos a crear un fichero con el comando touch. Se puede crear un fichero sencillamente poniendo el nombre del fichero. Voy a crear un archivo, voy a llamarle archivo 1. Ya tengo aquí archivo 1. Y observemos algo que seguramente ya sabemos, y es que al hacer el listado largo del directorio donde estamos, de Filemón, aparece aquí los atributos del archivo y podemos ver el dueño, que obviamente es Filemón, y también podemos observar el grupo de este archivo. Como ha sido creado por Filemón y Filemón es el dueño, pues aparece aquí. Pero aquí queda una cierta duda, porque Filemón, pensémoslo, pertenece a dos grupos. Entonces, a la hora de crear este usuario, este archivo, el sistema elige un solo grupo que poner ahí. Y los otros grupos, en este caso agentes, no se tienen en cuenta para marcar este archivo y marcarlo como del grupo agentes. Está marcado como que es del grupo Filemón. Esto se le llama entonces grupo primario al grupo de Filemón. Y ese es el motivo por el cual cuando se crea un usuario también se crea un grupo y se suele llamar igual que el usuario. Y es para cuando el usuario crea un archivo que ese archivo tenga al menos algún grupo al que acogerse. Bueno, pero ahora resulta que pertenecemos a dos grupos. Entonces, la cuestión es que el usuario Filemón podría desear cambiar y podría desear que algún fichero suyo fuese de otro grupo. Entonces tenemos dos opciones. Una, a partir de un fichero como este, que ya se ha creado y es del grupo Filemón, el mismo usuario Filemón tiene privilegios para cambiar de grupo a este archivo. Esto se hace con el comando chgrp. Y ponemos el archivo, a ver si no me equivoco, ponemos el grupo, pues, ponemos el grupo que deseamos. Esto nunca lo recuerdo, pues porque cada vez lo consulto y me sale, entonces no hay ningún esfuerzo por memorizar el orden, pero no pasa nada. Se utiliza chgrp, pongo el nombre del grupo y pongo el archivo. Y vemos cómo el comando ha ido bien, porque no hay ninguna protesta, y al hacer el listado largo, observaremos cómo, fijémonos que esto era antes del comando chgrp, ese fichero pertenecía al grupo Filemón. Y ahora este fichero pertenece al grupo Agentes. Bien, voy a crear un nuevo fichero. Aquí lo he creado. Ahora vemos los dos. Vemos el primero, que lo he creado antes, le he cambiado el grupo y por eso es de agentes. Y vemos este otro que he vuelto a crear y que ha ocurrido lo mismo que al principio, que es del grupo Filemón. Bueno, hay una posibilidad de cambiar el grupo primario del usuario Filemón. Y es posible cambiar este grupo primario en la configuración del usuario, de forma que siempre sea el grupo primario otro o un grupo nuevo que decidamos nosotros. Eso no me interesa hacer ahora. Se puede hacer, lo podéis consultar, se hace con el comando seguramente user mode. Lo que me conviene ahora es cambiar de grupo primario temporalmente. Es decir, me gustaría, siendo Filemón, ahora crear algunos archivos y que se creasen directamente perteneciendo al grupo
agentes. Y esto lo consigue el comando new grp, algo así como new group, new grp. Pongo el grupo al que quiero pertenecer y no hay ningún error, y aquí, aunque no lo aparente, hemos creado una sesión distinta nueva. Si hago id, observemos, a diferencia de antes, que somos Filemón, pero el grupo primario ahora es agentes. Antes, cuando hemos hecho el mismo comando, aquí se nos indicaba Filemón. Esto no cambia, seguimos perteneciendo a estos dos grupos, pero esto sí que ha cambiado gracias a cambiar de grupo primario. Pero el efecto importante, el que queríamos, vamos a crear un tercer fichero. Touch archivo 3. Y al hacer ls-l, observad cómo este archivo 3 ha sido creado perteneciendo al grupo agentes. Durante esta sesión, el usuario Filemón, al crear archivos, los creará y estos archivos pertenecerán al grupo de agentes. Pero yo puedo salir de la sesión. Y esto lo hago con exit. Fijémonos que exit se ha ejecutado, sigo siendo Filemón, pero si ejecuto el comando id, observemos cómo ha cambiado la cosa. Soy Filemón, igual que antes, pero el grupo primario ahora es Filemón. Antes era agentes. Y aquí aparece la misma información. Quizá cambia el orden, indicando que este grupo es el primario, pero bueno, los dos grupos que aparecen son los mismos. Sigo perteneciendo a los dos grupos y esto no cambia. Ahora, si vuelvo a crear un archivo, touch archivo 4, pues archivo 4 ya vuelve a ser, aquí lo tengo, del usuario Filemón y del grupo Filemón.